José. El tiempo pasa. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que bien. Nosotras estamos muy felices de estar nuevamente con todos ustedes. Y hoy queremos hablarles de una obra de misericordia que tal vez muchos de nosotros hemos olvidado, el visitar a los enfermos. Así es, Jelly. Santa Rita de Casia era una mujer de corazón muy pegado a los enfermos. Ella preparaba sus propias medicinas, las repartía a los enfermos, incluso los visitaba y los curaba. Sí, Ángeles, es por eso que la llamamos patrona de las enfermedades del cuerpo. Cuán importante es ser solidario con los demás, y más todavía con nuestros hermanos que están desamparados y enfermos. Es por eso que nuestros amiguitos nos han preparado un teatro que nos hará reflexionar. Así que, ¿qué te parece si vamos a verlo? Luces, cámara, acción. Hola, ¿qué haces? Aquí leyendo la Biblia. ¿Qué lees? La parábola del buen samaritano. Ah, sí la conozco, es bien bonita. Sí, pero no de quedarse en lo bonito que es, debemos que ponerlo en práctica. ¿Cómo así? ¡Ah! ¡Mira este niño! Creo que está mal. Hay que ayudarlo. No, no, qué vergüenza. Vámonos, ya es tarde. ¿No recuerdas lo que estábamos hablando? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues es justo lo que te decía la palabra del buen samaritano. Este samaritano se compadeció del que estaba mal en el suelo. Fue el único. Los demás pasaban por su lado y no le hicieron caso. Y a veces eso pasa en nuestras vidas. Nos pasamos de largo sin detenernos, como ahora. Sí, tienes razón. Debemos ponerse en práctica. Ven, ayúdame a levantarlo. Amiguito, amiguito, ¿estás bien? Ay, creo que me desmayé. Con cuidado, levanta. ¿Quieres que te lleguemos a ir a casa? Sí, por favor. Nuestro corazón cada vez se vuelve más duro por nuestra indiferencia por los demás. Debemos ser más solidarios con los demás, así como el samaritano. Visitemos a algún enfermo. Veces hemos querido ir a visitar a los enfermos, pero no sabíamos qué llevarles. O simplemente no teníamos qué llevarles. Pero eso ya no será un impedimento, ya que el día de hoy Michelle nos enseñará a hacer unas pastillitas de amor. Unas pastillitas que serán una gran medicina para el corazón. ¡Vamos a verla! ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Recordando una de las obras de la misericordia, que es visitar a los enfermos, hoy día yo les voy a enseñar a hacer pastillitas del amor para alegrar a nuestros hermanos. Si quieres saber cómo se hace esto, acompáñame. Los materiales que necesitamos son pintura acrílica, un pote donde las puedas poner, pastillas que las puedes comprar en cualquier lugar, tijera, un plumón, pincel y hojas donde puedas poner las frases. Como primer paso es agarrar las pastillitas y sacarles todo el polvo que tienen ahí adentro, con mucho cuidado. Como segundo paso es agarrar la pintura acrílica y el pincel y después pintarla. Y así pintas las pastillitas de todos los colores de tu preferencia. Luego, agarramos la hoja donde tenemos las frases y agarramos la tijera y cortamos todas las frases que tengamos. Luego de cortar las frases, agarramos y la empezamos a enrollar cuidadosamente. Thank you.
agarramos los mensajes que hemos enrollado y agarramos las pastillitas que hemos pintado. Las abrimos y ajustamos bien el mensaje. Y las ponemos dentro de las pastillas. Pastillitas y el plumón y les hacemos caritas felices y chistosas. Luego agarramos todas las pastillitas y las ponemos en el envase. Para que ya estén listas de entregarlos a nuestros hermanos que están enfermos y alegrarles de su tristeza. ¡Qué lindo han quedado las pastillas! Recuerda que debemos ir a visitar a nuestros amigos los enfermos. Que Dios y la Virgen te bendigan. ¡Chao! ¡Qué gran mensaje el que nos han dado nuestros amiguitos! ¿Qué les parece si vamos a una pausa y nosotros regresamos? ¡No se muevan! Hola amigos, ¿cómo están? Una semana más con ustedes y como todos los programas, les presento los clásicos de NSE Saludos, que son las actuaciones que los niños hicieron anteriormente para todos ustedes. Recuerda que gracias a ti, este canal sigue adelante. Así que pónganse cómodos, vamos a verlo. En una ocasión el obispo dijo a San Francisco de Sales, ¿qué debo hacer para alcanzar la perfección? Debes amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, dijo San Francisco. El obispo extrañado les dijo, no le pregunté dónde está la perfección, sino cómo llegar a ella. La caridad, la única manera por la que podemos alcanzar la perfección es después de todo la misma caridad. Así como el alma es la vida del cuerpo, la caridad es la vida del alma. Y el obispo volvió a replicar, ya sé todo eso, pero lo que yo quiero saber es cómo amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y San Francisco respondió sencillamente, como aprendes a hablar hablando, a correr corriendo, se aprende a amar amando. El amor es salud del alma, dijo San Juan de la Cruz, quien ama tiene vida y comunica la vida. El amor es un gran poder de curación. El odio y el resentimiento solo nos destruye. Si no tengo caridad, no soy nada. Lo primero es el amor. Aunque entregue mi cuerpo a las llamas, aunque sepa todas las lenguas del mundo, aunque me desprenda de todo, si no tengo amor, que es Dios, todo es malgastar energía. Puede ser parte de esta maravillosa obra de Dios. Con tu ayuda podremos seguir adelante. Así que sé parte de nuestra familia colaboradora. Ven y visítanos en nuestras instalaciones. Calle La Merced 108, cercado de Arequipa. Y si no puedes venir, nos llamas al 220504. Y también nos puedes ver a través de YouTube como NSE TV Perú y nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn como NSE Radio Arequipa. Tu opinión es importante para nosotros, por eso te invitamos a que envíes tus sugerencias para poder mejorar en el programa. Escríbenos a los correos nsearequipa@nseradio.com
o al nsarequipa@nstv.com. El tiempo se ha acabado y nosotras esperamos que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos la próxima semana en su programa favorito NSE Saludos. Que Dios y la Virgen los bendigan y los guarden. ¡Chao! ¡Cuídense!